minuto de silencio polas vítimas nas estradas e comezo da marcha. Con este ambientazo na Praza do Concello da Fonsagrada e un biker especial esta edición, un aplauso para Martín, que nos acompaña hoy desde aquí, mucha suerte. Arrancaba a quinta ruta dos Lobos. 450 ciclistas de varios puntos de Galicia e comunidades como Asturias, León ou Madrid desfrutaron dunha das rutas cicloturistas máis agardadas do ano polos afeccionados a mountain bike. Participo a lo largo del año en unas cuantas y pocas tan bien organizadas como esta. La verdad, espectacular. Al final no respetó el tiempo. Es una ruta muy trabajada, sobre todo a nivel organizativo lo trabajan muchísimo. Una prueba con tres percorridos en ruta segundo o nivel de exigencia que se desenvolveu sen incidencias en a que en contra de toda predición, al final o tempo acompañou. Do que non se libraron os participantes foi dun terreo blando a causa das chuvias nas últimas semanas que lles obrigou a realizar un esforzo maior. En algúns tramos como a este, imposible baixar en riba da bicicleta. Aquí sabemos a lo que venimos. E é que, aínda que sexa unha proba cicloturista, hai certos tramos como a subida ao punto máis alto do itinerario para os que hai que estar preparados. 10 km de subida, 1000 metros de desnivel, rompe piernas total. Pero bueno, moi contento de acabar e sobre todo de non tener caídas, que tal e como estaba as pistas era complicado. Ou baixadas que fan frear en seco. Alternativa carretera. É broma. Deseñadas para os máis lobos. Para mí lo mejor, las bajadas técnicas e el minuto de silencio que hicimos al empezar. Aínda aquí as veces a valentía. Non sempre saia como se espera. O importante, probar e disfrutar a seguro. Hice la corta, venía con idea de hacer la larga, pero tuve ahí un pequeño choque con un árbol y un problema técnico, entonces hice la corta. La primera vez que vengo y me encantó, muy bonita. Porque esta é unha ruta para contemplar as vistas en riba da bici. Yo iba disfrutando, aunque fuéramos bajando, subiendo con el anzuelo en la boca, como se suele decir, entre los embalses, la cascada. Yo me hice una pila de selfies, encantado. Después llegábamos a los avituallamientos, las chicas allí nos tenían las tartas de no sé qué, hasta butelo, tuvimos butelo. O sea que me pareció espectacular. Me llamó mucho la atención la Seimeira de Vilagocende, que nunca la había visto con tanta agua y está espectacular. Un día sobre día, un día sobre día. Sobre todo porque la gente te anima un montón, pasa por pueblos pequeñitos y te aplaude, te arropan mucho y ya eso, aunque vayas cansado, se te quita. Porque a maior satisfacción é pasar por meta onde todos xa se sinten gañadores. Comentan a ruta e fan os últimos selfies da xornada. En definitiva, balance positivo para unha cita que sempre deixa con ganas de máis. Volveremos, se está volviendo esa luz, volveremos. E unha fin de semana nesta vila de montaña na que se colga o cartel de cheo total. Tenemos casa aquí, entonces ya cenamos hoy aquí, mañana comemos aquí y para por la tarde para Madrid otra vez. Es un fin de semana para el sector servicios, pues muy bueno. Es decir, eventos como este son los que necesitan estas zonas así deprimidas de la montaña, de Lugo. A cita completouse con visitas guiadas para os acompañantes e unha xincana dos máis pequenos organizada polo Club Cidade de Lugo. Mira, como te foi a ruta? Fuiste acompañado, solo?